La 19a mostra de cinema LGTB Fire, que acosta les darreres novetats de cinema independent de temàtica LGTB al públic barceloní, ha dedicat el seu spot i l'edició a homenatjar el cantant David Bowie en un context d'important creixement en públic i activitats. Bueno, es un poco el reconocimiento a la bisexualidad, a Bowie, un icono de la música, del diseño, del cine, no sé, un referente que para nosotros tiene, es un referente que va más allá de la música, es un referente ético y también estético. Y nos parecía interesante celebrar el glam de los 70, la alegría de divertirse y un poco la libertad, ¿no?, que va detrás del personaje de David Bowie. Y además el eslogan de la canción de Heroes, We Can Be Heroes, pues nos lo pone fácil, ¿no?, para hablar de derechos y de valentía y de lucha. El Fire té cada cop més públic. Espera superar enguany els 6.000 assistents, quan l'edició anterior va arribar als 5.000. Ha passat a projectar 41 títols, front als 24 de l'any passat, dels quals 14 són estrenes. L'esdeveniment, que finalitza el proper 13 de juliol, ha comptat amb una prèvia de gairebé una setmana amb projeccions al Raval i activitats paral·leles més enllà del cinema, com concerts i presentacions de llibres. Bueno, este año es como que hemos tirado la casa por la ventana. Entonces hemos decidido hacer también una campaña de micromecenazgo. Hemos pedido ayuda a los fans del Fire, a los seguidores que han aportado cada uno una cantidad de dinero. Hemos recaudado 6.000 euros y con esos 6.000 euros hemos invertido en un montón de actividades para bajar el Fire al Raval. Y entonces en el Raval hemos hecho conciertos, presentaciones de libro, hemos hecho también cine a la fresca en el CCCB y en la pista de la calle Aurora del Raval, nos hemos unido a otros colectivos de esa zona y hemos hecho pues pequeñas actividades cada día para poder ir animando el Fire durante 6 días antes de la inauguración. La mostra de cinema LGTB estén la seva activitat també als barris de Sants en col·laboració amb la nova sala independent Zumzeig i el barri de Sant Pere amb l'espectacle Transart Cabaret. També s'han associat amb el Fire, el Festival de Cinema de Sant Sebastià i el Festival Queer de Lisboa i la plataforma online Filmin, que posa a disposició dels espectadors i les espectadores els millors títols de la present i anterior mostres. Per l'any proper està en projecte que el festival arribi a València, a Sitges i a Girona, encara que aquest any ja hi ha hagut una primera extensió a Terrassa. El festival està organitzat per una de les entitats històriques del moviment LGTB català, el Casal Lambda, que va ser fundat el 1976 a Barcelona. Por eso dentro de la mostra aprovechamos pues los 12 días que dura la mostra para tener un mensaje educativo. Con lo cual organizamos cada año en la FNAC Triangla, en el centro de Barcelona, pues unas jornadas con mesas redondas, invitados que puedan hablar de temas candentes como el bullying en las escuelas, como la transfobia, etcétera, etcétera. Des d'IDEM TV us animem a anar a veure aquest esdeveniment de cinema LGTB de Barcelona. Teniu fins al 13 de juliol i té títols molt recomanables. Y si hay que destacar alguna, pues todas nos gustan. Hay algunas que son estrenos, hay algunas que están muy premiadas, hay otras que son muy alternativas y no las conoce casi nadie, de autores noveles, no lo sé. Por destacar alguna, pues la polaca de la película inaugural, que se llama Amarás al prójimo, que se repite a lo largo de la semana en el Fire, y que es una película polaca que habla en torno a la homosexualidad en la Iglesia Católica. También está el documental, por ejemplo, Autobiografía de un mentiroso, dedicado al fundador de los Monty Python. ¿Y qué más? Tenemos el documental sobre el escritor Gore Vidal o la película 52 Tuesdays, 52 martes, una película australiana que habla pues, de la transición o el proceso de asimilación que tiene un adolescente con respecto al cambio de sexo de su propia madre. Entonces, son películas potentes, algunas con premios en Berlín, en Sundance. Now, I understand you've taken a male name. What do you think about your mum's new name, Billy? El Fire, malgrat el seu caire lúdic, també té una important càrrega reivindicativa que ens va transmetre al seu director al discurs d'inauguració. Y luego a Humberto Loretz, que dice... Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan todo un año y son mejores. Pero los hay que luchan toda la vida y son los imprescindibles. A esos héroes está dedicada la mostra de este año. Gracias. And you too.